Croacia dice que no puede recibir a más refugiados. 7.000 personas han llegado a ese país desde Serbia al no poder pasar a Hungría por el cierre de fronteras. Eslovenia también anuncia que reanuda los controles. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 se reunirán el próximo viernes para buscar una salida a la crisis como había pedido Alemania. Esta mañana el Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta de acoger a otros 120.000 refugiados. Osama Abdul Mohsen está ya en Madrid con sus dos hijos y en un mes tendrán permiso de residencia. Eso le permitirá también trabajar. 10 días después de las imágenes de la zancadilla de una reportera húngara, ha agradecido el apoyo y ha pedido ayuda para los sirios que siguen atrapados en la guerra. Mirad a mi gente en Siria, necesitan ayuda, por favor, todo el mundo en Siria necesita ayuda, por favor, por favor. Hola, buenas noches. Bruselas ha insistido hoy en que si una región o una comunidad de un Estado se independiza, automáticamente estaría fuera de la Unión Europea. El portavoz de la Comisión ha añadido que dejarían de aplicarse los tratados en este territorio. Es el reglamento que se utiliza desde 2004. Hoy Mariano Rajoy ha vuelto a decir que eso es lo que ocurrirá ante una hipotética independencia de Cataluña. Nacionales e internacionales. Basta simplemente con leer los tratados, ¿no? Que se produce una salida de parte de un país de ese país, evidentemente supone también la salida de Europa. Pero yo quisiera decir una cosa. Yo estoy absolutamente convencido de que no vamos a llegar a una situación de esas características. Esto sería algo absolutamente disparatado y estoy absolutamente convencido de que al final el sentido común se va a imponer. La mujer del opositor venezolano Leopoldo López, que acaba de ser condenado a casi 14 años de cárcel, ha asegurado en Madrid que es un linchamiento político y ha pedido a los venezolanos que vayan a votar. Ha sido en la rueda de prensa después de reunirse con el presidente del gobierno, el líder del PSOE y el expresidente Felipe González. El cráneo localizado en Gran Canaria es de una mujer mayor y no del niño Jeremy Vargas, desaparecido hace 8 años. En un principio se pensó que los restos óseos localizados por un pastor ayer por la tarde podrían ser los del niño. Ahora los forenses tratarán de determinar el origen. En Chile al menos 11 personas han muerto por el terremoto que ha afectado en las últimas horas al centro y el norte del país. Además, 1 millón de personas han tenido que ser desalojadas de sus casas. El temblor se ha llegado a sentir en Argentina. Ha habido varias réplicas y ya se ha levantado la alerta por tsunami. La policía alemana ha abatido a un islamista vinculado a Al-Qaeda. Fue condenado en 2008 a 8 años de cárcel por planear un atentado contra el entonces primer ministro iraquí. Estaba en libertad vigilada, intentado atacar con un cuchillo a un agente en un barrio periférico de Berlín y otros policías le han disparado. Y luego vamos a contar la historia de este niño de 14 años que fue detenido porque confundieron con una bomba el reloj que había construido para un trabajo escolar. Es musulmán de origen sudanés y vive en Estados Unidos. El caso ha provocado una gran indignación y Barack Obama le ha invitado a llevar el reloj a la Casa Blanca. Y en los deportes comenzamos haciendo balance de la primera jornada de Champions. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches. En el marcador y también en otro terreno, ¿no? Sí, menos favorable lo sucedido ayer porque además hay capítulo de enfermería. No nos ha dejado tan buenos réditos esa jornada de ayer en la Champions como la del martes. Barcelona y Valencia no solo no ganaron, sino que una grave lesión del azulgrana Rafinha le va a dejar KO durante 6 meses. Menos grave lo del madridista Gareth Bale, que estará 2 semanas de baja. A lo mejor, quizás Sergio Ramos, que podría jugar el próximo miércoles. La carga de la policía húngara en la frontera con Serbia ha provocado un éxodo masivo de refugiados hacia Croacia. En las últimas horas han entrado 7.000 personas a ese país después de atravesar Serbia. Las autoridades croatas dicen que no tienen capacidad para acoger a más personas y han desplegado agentes antidisturbios en algunos pasos fronterizos. El cierre de la frontera de Hungría ha provocado que la presión migratoria se traslade a Croacia. Por ese país se está abriendo una nueva ruta de acceso al norte de Europa. No cesan el intento de llegar a la rica Europa. Miles de migrantes han marchado hoy por Croacia hacia Eslovenia para esquivar el muro húngaro. Además de a pie, lo han hecho en tren o autobuses. En las últimas horas han pasado más de 7.000 personas y se espera que en los próximos días sean 20.000.
De ahí que Sagre ya haya lanzado la petición de ayuda. En el camino se suman los obstáculos. Desde hoy las fronteras de Bulgaria han comenzado a ser controladas por militares ante el flujo de refugiados que llegan desde Turquía. Entre tanto, en Orgos, tras la batalla campal de ayer, ha tocado curar heridas. Los voluntarios sanitarios revisan si los más pequeños padecen secuelas de los porrazos y el gas pimienta que lanzó la policía húngara. Estos refugiados han iniciado una huelga de hambre para que Hungría les deje pasar y puedan continuar su periplo hacia el centro de Europa. En las manos, pancartas como esta, donde se puede leer dónde están los derechos humanos. En Alemania, los controles fronterizos no han detenido la llegada de refugiados, que es continua. Vamos a estar en directo en Berlín y también vamos a estar en Bruselas enseguida. Comenzamos con Miguel Ángel García. Hoy han vuelto a llegar a Alemania miles de personas. El lunes 2.000, el martes 6.000, el miércoles más de 7.000, por ahí podrían ser más de 9.000. En realidad los controles introducidos por Alemania solo han servido para hacer todo un poco más difícil y si acaso liberar a Múnich. La situación se le puede llamar cualquier cosa menos controlada. Aquí se le ha calificado de show, de dar una imagen de control. Porque, por ejemplo, el control de Freilassing en la frontera con Austria pues ya no da abasto. Puede que en un par de días la situación se relaje, como ya ha pasado, por ejemplo, hoy en Austria, donde apenas han llevado refugiados por el tapón producido por la valla húngara estos días, pero luego vendrá otra avalancha, la que empieza ya a poner contra las cuerdas a Croacia al borde de sus capacidades. Salzburgo, Austria, apenas a 10 kilómetros de la frontera con Alemania. En la estación, miles de refugiados descansan en el campamento improvisado en los aparcamientos. Son solo unas horas para reponerse. Todos intentan conseguir cuanto antes un tren para entrar en Alemania, pero no es fácil, ya no hay trenes especiales. Muchos lo intentan andando por la carretera o contratan coches que los acercan a la frontera. Unos kilómetros más abajo, en el puente de Salach, los refugiados se encuentran con los controles alemanes. Tanto a los que hacen el camino...